this. Hi, how are you? Good evening to everyone. Good evening, teacher. Good evening. We're going to start right now this class. It's in English. ya iba a preguntar, me equivoqué de clase. Okay, we're gonna take this class in English. Special greetings for everyone who attend the English course after this class, okay? Okay. Yes. Bueno, para todos los mortales que no hablamos mucho inglés, así que empezamos la clase, ¿verdad? Bueno, nos quedamos, déjenme ver por dónde nos quedamos. Era donde le íbamos a poner nombre al avatar. Ah, sí, íbamos a hacer lo del, es cierto, íbamos a hacer lo de ¿cómo se llama? Lo del buyer persona. Es correcto. Solo déjeme revisar aquí un asunto. Porque también la clase de mañana, en teoría es bastante corta, porque básicamente el retorno de la inversión, cómo calcular el retorno de la inversión de publicidad. Y eso son un par de formulitas súper rápidas, ¿verdad? Así que vamos a extendernos hoy y mañana en lo que vamos a hacer ahorita. Solo déjeme revisar aquí un asunto, cómo vamos con el material y con el tema. Ok, nos toca la metodología Inbound. Bueno. Pero eso lo podemos ver al final de la clase y continuamos la clase de la siguiente clase. Vamos a ver. Ajá. Ah, no hemos visto las estrategias. Eso nos faltó, las estrategias. Que solo las mencioné, pero no las hemos visto. Ok. Pero antes, vamos a compartir esta lámina. Esta lámina estaba para la próxima semana, pero siento yo que es importante que la compartamos para que sepamos más o menos la ruta o cuál es la hoja de ruta que se va a tomar. Número 1, partes para la construcción de una campaña o de un funnel. ¿Qué es eso de funnel? Lo vamos a ver ahora. Entre hoy y mañana vemos el concepto de funnel y todo eso, funnel de conversión. Los funnels que pueden haber, entre hoy y mañana lo vemos. Bueno, ¿cuáles son las partes de la construcción? Número 1, el buyer persona. Es lo primero que tenemos que hacer, el buyer persona. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Sí? Acordémonos que para eso, para sacar el buyer persona, necesitamos segmentar primero el mercado. ¿Sí? ¿Cuáles son las bases de segmentación de mercado? Ya lo vimos la semana pasada o antepasada, no recuerdo, que serían geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. Son las 4 bases para la segmentación de mercado. Una vez tenemos eso, creamos el buyer persona. ¿Sí? De ahí viene lo que es la creación de la estrategia. ¿Qué red social voy a ocupar? ¿Cuál va a ser mi lead magnet? Y mi oferta irresistible, mi propuesta de valor, todo eso, ¿verdad? Y eso va en el copy. ¿Qué es el copy? El copy es la ¿cómo se llama? La redacción persuasiva, así se le llama, copyright, con W, copyright, ¿sí? Es la redacción persuasiva. Son las letritas, ¿ustedes se han fijado en los anuncios de Facebook? Que está la imagen o el video, pero arriba están las letritas. Ah, pues esas letritas que están arriba, que es un montón de cosas que colocan, ese es el copyright, que es la descripción persuasiva o la escritura persuasiva. De ahí viene lo que es la creación de la landing, si se va a ocupar landing. Si no, pues, olvidemos la landing, ¿verdad? Vamos con la creación del ads, es decir, el anuncio. De ahí viene la configuración de los objetivos de la campaña, que puede ser reconocimiento, consideración y conversión, y luego la implementación de la campaña, es decir, ya que corra la campaña. ¿Ok? Y dentro de la implementación de la campaña, pues obviamente tenemos y en sí el diseño, ¿verdad? Que vamos a ir viendo la próxima semana. ¿Cómo es que lo vamos a ir estructurando? Aunque ya empezamos a ver algunas cosas el día de ayer, especialmente sobre Facebook. Y no sé si fue el lunes o la semana pasada, no recuerdo, que vimos Google Ads. En forma rápida. ¿Sí? Por ahí estuve viendo algunos comentarios que estaban poniendo en el chat. Nada más les recuerdo, chicos, que en sí la plataforma, como plataforma, es gratis, no cobran. Lo que cobran ya es cuando usted comienza a correr los anuncios. Ahí sí cobran, ¿sí? Por eso es que le piden tarjeta de crédito, de débito. ¿Ok? Si usted no quiere pagar nada porque no tiene presupuesto, entonces le recomiendo otro tipo de estrategia, no en sí marketing digital. Porque marketing digital usted va a tener que pagar. Si no tiene presupuesto para eso, entonces le va a tener que hacer contenido orgánico y va a tener que utilizar estrategias de SEO, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando del SEO, verdad? Lo vimos la semana pasada, si no me equivoco. El SEO, el Search Engine Optimization. Ahí sí usted no tiene que pagar absolutamente nada, ¿sí? Eso sí, tiene que mandarse con las publicaciones. No puede ser publicaciones como todas las demás, como toda la gente sube publicaciones. No, tiene que mandarse con esos artes, tiene que mandarse con esas publicaciones, con ese contenido. Tiene que tener contenido muy bueno. Tiene que ser llamativo. Exacto, el contenido tiene que ser llamativo, tiene que ser de impacto, tiene que llamar la atención, ¿sí? Hay muchos que ocupan estrategia de videos virales, ¿sí? Necesita mucha creatividad para eso. Y usted puede hacer un video viral de dos formas. Ojo con eso para que los que no tienen presupuesto tomen nota. Hay dos formas en que un video se hace viral. O lo hace demasiado extraterrestre o lo hace demasiado humano, que toque el corazón y que haga llorar. De esas dos maneras, usted crea lo que son, ¿cómo se llama? Anuncios o lo que son posts virales. Algo que es demasiado extraterrestre, algo demasiado salido del contexto, puede pegar. Y lo otro es algo demasiado humano, que haga llorar. Y ¿sí? Entonces eso pega. Esas dos cosas pegan, ¿sí? Y usted comienza a desarrollar contenido de esa manera, créanme que el algoritmo de Facebook le va a ayudar. Lo único que va a ir despacio, eso sí, no va a ser de la noche a la mañana. En cuestión de marketing digital, sí es casi que de la noche a la mañana. Usted comienza a correr la campaña, una vez se ajusta, empiezan los resultados. Estamos hablando de 2 o 3 días aproximadamente. Empiezan los resultados de la campaña. Sí está bien hecho. Ahora bien, si usted... Sí, el posicionamiento orgánico, el SEO o hacer community management en manera orgánica para generar ventas va a tardar. Funciona porque sí funciona, pero va a tardar bastante. No es así nomás. Y ya le digo, tiene que ser totalmente disruptivo para poder llamar la atención, para salirse del contexto y para que la gente lo siga. De lo contrario, va a ser uno más en el inmenso océano de gente que está sacando posts en internet, de posts en las redes sociales, ¿ok? Bueno, vámonos a donde estábamos. Ah, y vamos a ver los logos, ¿verdad? Ya me acordé. Vale, vamos a abrir paso a eso entonces, para que nos muestren los logos. Vale, ya pueden compartir, chicos. Muéstranos lo que hicieron. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza de todos? Ahí está, Xiomara. Hola. Yo lo dibujé, pero no lo he hecho en Canva. Ah, ok. ¿Lo hizo en Canva o cómo? No, que no lo he hecho así, el logo así todavía, sino que solo he hecho la idea, una idea. Veamos una mariposa, ¿eso qué es? Ajá. Ah, ok. Sí. Está bien. Está bien, muy bien, Sofía, felicidades. Escanearlo y hacer después eso. Sí, se puede hacer después el arte. ¿Y qué es lo que usted está vendiendo, Sofía? Arte. Ah, arte. Ok, está bien. Sí, pero le hice un logo a mi esposo también de clínica de infecciones. También. Ah, excelente. Pero ese sí me salió bien. Ah, vaya. Sí, usted le ayuda que es pintora, ¿verdad? Ajá. Es artista, cierto, sí. Me ayuda bastante porque es eso, muy bien. ¿Sabe qué le podría recomendar mejor? Se me ocurre a mí ahorita. Hacer un logo más minimalista, es decir, como una firma de su nombre, que vaya así como en carta, se me ocurre. Se vería bien elegante. Y... sí, lo hago, pero en las pinturas. Sí, no, pues sí, estaba hablando de logo. Sí, ah, el logo, una cosa así. Carta. Más sencilla. Ajá, más, ¿cómo se llama? Como no posicionando su nombre. Porque imagino que usted está posicionando su nombre o tiene alguna marca específica. Ajá, es que para hacer una marca, o no es eso lo que es. Sí, quería. Pero puede ser una marca personal también, ¿verdad? Ajá. Posicionarse usted como persona. Sí, porque a mi esposo le hice como una marca. Está bien. Sí, y a usted, eso es lo que, lo que se me viene a la mente, que sea su firma, es decir, su firma, es decir, su nombre. Pero así como en carta, algo así elegante, algo... Así como está Natalie Gift Shop. Ajá. Así como está la letra de Natalie, más o menos así. Natalie, es cierto, algo así. Que por cierto, Natalie le quedó súper chivo. Sí, está bonito. Le quedó muy bonito. Muchas gracias. Fíjese que el logo anterior que yo tenía, pues no tenía el nombre, más que solo decía Gif. Acá se lo voy a mostrar cómo estaba, no sé, porque yo ya no puedo verlos a ustedes, no sé si me logran ver. Quiero ver, Xiomara, sí lo estamos viendo, lo único que si acerco entonces, un poco más el logo casi no se ve. No, ese no, el que tiene en la mano. ¿El que tengo en la mano? Ajá. Ah, ok. GIF. Ajá. El error era que solo tenía GIF, entonces me dije, bueno, llegué a la conclusión que ese no era el nombre, ¿verdad? Más que todo es como fuera parte de lo que yo hago, que es tienda de regalos, ¿verdad? Exacto. Tienda de regalos y más. Entonces lo modificamos para ponerle el nombre, pues que no tenía nombre. Mira, le quedó bien, felicidades. Muy bien. Ah, gracias. Ok, ahora vamos a ver, ¿quién más quiere compartir? Acá. Ese sería el que yo hice. Vamos a ver. No sé si lo logran ver. Xiomara, si nos ayuda a dejar de compartir para ver el de Kenia. Ahí está. Uy, habían dos más. Fisioterapia, decía por ahí. Copy. Bueno, vamos a ver. Copy. Sí, el de copy es el mío. Copy. De copy. Así es. No. Kopi es el significado de café en indonés. Ah, interesante. Así es. Bueno, prácticamente mi producto sería café de altura. Si ve en el logo, pues tanto los granos de café y al medio serían las dos hojitas porque la campaña iría enfocada también en el cuidado del medio ambiente. Por cada libra de café vendida, sembramos un arbolito. híjole, van a sembrar un montón. Exacto, entonces la idea es reforestar debido, ¿verdad? Que a la situación actual sobre el calentamiento global y pues la ayuda que nosotros queremos brindar al medio ambiente. Entonces ahí está mi loguito. Excelente. Vida en cada gramo, me gusta, muy bonito, felicidades. Gracias. Vale, vamos a ver si nos deja Kenny, no sé quién más estaba compartiendo por ahí. Ok. ¿Dónde estaba el que estaba compartiendo de fisioterapia? Soy yo. Ahorita lo comparto. Dele. Tú puedes lograrlo. Ah, qué bonito. Cuando yo inicié el curso, pues yo no tenía un emprendimiento, lo desarrollé así en una hora. Está basado esto en artículos para personas discapacitadas. Okay. Lo he tomado, de hecho, de que yo soy una persona discapacitada, yo de mi pierna derecha, y la verdad, conseguir todos los artículos, cuesta muchísimo, es un mercado que pues, no se ha explorado para nada, ¿verdad? Entonces, pues, con esto ayudo a que las personas como yo puedan adquirir sus artículos, lo que les haga falta de cualquier parte de su cuerpo. Ok, mire que ese es un buen mercado, la verdad, muy bueno, muy buen mercado ese, la verdad. Y hay un montón de artículos cada que usted dice que se pueden vender. Si logra hacer la tienda en línea o logra vender esto, va a ser bastante plata. De una sola vez le digo. Gracias. Bastante plata. Aquí quizás alguna sugerencia es el de tú puedes lograrlo, hacerlo en una sola línea, abajo siempre, letras un poquito más pequeñas, de fisioterapia. Y quizás el fisioterapia, porque fisioterapia es una palabra muy genérica. Yo había pensado en así como ortopédica también. ¿Sabe cómo? Ortopédica con K. Ortopédica. Ortopédica. Esa podría ser. Porque sí, con K, para hacerlo así distinto, ¿verdad? Sí. Ortopédica. Aunque las letras de fisioterapia están muy bonitas, la verdad. Muy bonitas. Sí, se puede tomar ahí. Lo mismo, yo sí lo hice en Canva. Sí. Pero sí, felicidades. Muy bien. Gracias, gracias. Vale, vamos a ver, ¿quién más? Profe, yo hice uno en papel porque como dijo, o sea, que yo no, realmente yo estoy tomando la clase sin nada, o sea, partiendo para tener el conocimiento y aprender, o sea, no sé. Está bien. Todavía quisiera trabajar en la página y yo pues como no tengo nada para ofrecer nada, se me ocurrieron una venta de hot dog y nachos. Okay. Y lo hice un poquito, no sé si lo alcanza a ver, así como de colores. Ah, qué bien. En Hot Dog Nexus Mago. Mago es como de magia, porque si ve le puse estrellas, le puse sol, le puse lunas. O sea, porque fue como que la creatividad en el momento, por lo mismo, vea, que como no tengo como que definido, pero si en algún momento, pues quizás ya voy a poner la de los nachos y los otros. Sí, no se preocupe que la otra semana vamos a ver Canva. O sea, porque realmente no estoy partiendo de cero, ¿vea? Pero como usted dijo, lo pueden hacer a mano, entonces yo ya lo, no sé si perfecto. Se va a poder poner todo este montón de colores, no sé si se va a poder hacer así, como que... No lo sé, ¿verdad? Pero yo dije, de modo, como el papel sí lo permite, aquí lo hago así. Ok. Yo me puse como que inspirándome en qué voy a poner, cosas de alguna manera, ¿ves? Tratando de ser un poquito para saltar la tarea. Eso es todo lo que tengo yo. Ok, perfecto. Felicidades. Sí, le quedó bonito, la verdad. Muy bonito. Muy alegre. Gracias. Sí, gracias. Está bien, vamos a ver quién más. Bueno, me están diciendo, ¿podría presentarlo el lunes? Sí, no hay problema, podemos hacerlo el lunes. dice... Ok. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Si no hay nada más, continuamos, chicos. Ok. Richard, yo tengo el mío, pero no sé cómo mostrárselo. No, no se preocupe, si no el lunes. Así, ya lo tengo. O mañana. Ok, porque ya lo tengo hecho. Perfecto, si no el lunes o mañana, no hay problema. Ok. Hola. Hola. Yo ahorita no puedo compartir, pero puedo enviarlo al WhatsApp. ¿Al WhatsApp? Ajá. Sí, sí podría. Vaya, pues lo voy a enviar ahorita. No se preocupe, Rosibel, si no puede ahora, pues mañana o el lunes, no hay problema. Yo no sé compartir pantalla. Pero... ¿No puede compartir pantalla? Ah, lo que pasa es que estoy así en celular. Ah, ok. Pero, teacher, tenemos un detalle que ya no podemos poner nada en el WhatsApp. Los administradores lo bloquearon. Ok, bueno. Ya se pelean. Ni modo. Ah, no, sí, no hay problema. No hay problema. Mañana o el lunes. No me preocupe. Ay, es cierto, no se puede. Es cierto, no me acordaba. Bueno. Vaya, vamos a ver. Hoy vamos a desarrollar el buyer persona. Y para eso quiero mandarles. Déjenme ver si yo no puedo mandar tampoco. Pero... Hola. Hola. Solo quiero felicitar a las compañeras porque tienen bastante creatividad y van bien, o sea, están bien bonitos. Están muy bonitos, cierto. Sí, muchas gracias. Gracias por las felicitaciones. Están realmente muy bonitos. Así es. Bueno, ya les vamos a mandar esta presentación. Estoy esperando que me habiliten y se las mando para que ustedes puedan hacer su buyer persona. Vamos a ver la otra. Ok. Bueno. Si no empezamos... Acá. Empezamos con esto. El buyer persona. Vamos a ver. ¿De quién desde? Vamos a hacer la forma práctica. Vamos a elegir quién de ustedes le gustaría que hiciéramos el buyer persona de su producto o servicio. A ver. Diga yo. Yo. ¿Quién dijo yo? Estefanía. Yo, Mayra. Ah, oh, Mayra. Ajá. Ah, bueno, empecemos. Su buyer persona, ¿quién es? ¿Hombre o mujer? Mujer. Mujer, vaya, vamos a empezar, vamos a hacer algo. Descríbame el perfil del buyer persona a quien vamos a crear. Voy a poner bien los audífonos. Ajá. Descríbame el perfil. Empezamos acá. Edad. ¿Qué edad tendrá su perfil? No se oye. No, tenía problemas, creo que ahí le estaba escribiendo. Ah, ok. Mujer entre 15. Entre 20 y 45, digamos. 20 y 45, ok. Licenciado, disculpe, bien. ¿En qué plataforma está trabajando o en qué es? ¿En qué estoy haciendo esto? Sí. Esto lo estoy haciendo ahorita en PowerPoint. Ah, ok. Uh-huh. Ok, gracias. Esto se los quiero mandar. Inclusive les va a ir todo el material de un solo, incluyendo esta plantilla. Ok, gracias. Uh-huh. Ok. Vamos a ver. Mujer femenino, ¿verdad? 20, 45 años. ¿Dónde vive? Sí. Podría ser San Salvador, para empezar. Vale, San Salvador, ok. Como estamos aprendiendo, porque yo no sé cómo es. Ok, no sé, dependiendo de su mercado, ¿dónde estará? ¿Está en San Salvador? ¿En qué parte de San Salvador? ¿No importa el área? ¿O sí importa el área? Todo San Salvador. Sí. Todo el área metropolitana. Todo. Sí. Sí. Ok. Estamos hablando desde Santa Tecla hasta San Marcos, desde Tuxtepeque, mexicanos. Sí, todo eso. Ok, vale, está bien. ¿Estado civil? Allí, no sé, indiferente, ok, no importa, ok, perfecto. ¿Hijos tiene o no tiene hijos? De preferencia. ¿Cuántos hijos podría tener? 2. 2, de 1 a 2, pongamos. Ok, ¿qué hace mi buyer persona? ¿De qué trabaja mi buyer persona? No sé qué poner. No sé. Porque podría tener muchas profesiones. Ok. De hecho, hasta ama de casa podría ser. Ok, entonces vamos aquí. ¿Es profesional sí o no? No necesariamente. Ah, sí. Sí es profesional. Pero no necesariamente. No necesariamente, ok. Entonces podríamos poner... cargo indiferente. O sea, no importa el cargo que tenga. No importa. Por tal que sea mujer, que vive en San Salvador, entre ese rango de edad, 20 a 45. ¿Está bien así? Sí. Ok. ¿Cuánto gana? Del mínimo así creo que está bien, de 400 o de 360 o 380, no sé cuánto es el mínimo. No, ni yo tampoco sé cuánto es el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? Yo es que yo me acuerdo. 365 parece. 360. 360 es el mínimo, ok. Entonces, entre 360 y 500, digamos. 500, va, ok. Como pueda que sea profesional o no. Ok. ¿Cuáles son sus hobbies? La pintura. La pintura, ok. La pintura, hablando de que le gusta pintar, o el maquillaje en sí, pintarse. Quizás podría poner varios hobbies, porque como es que según lo que, ahorita profe no sería algo del pelo, lo que quisiera hacer, sino que más que todo. Hobbies en general. Ok. Sí. Vamos a ver, ¿qué le gusta hacer a esta persona? Gimnasia, natación. Okay. Gimnasia. Deportes. Okay, deportes. ¿Qué más? No se me ocurre qué más. ¿Salidas familiares tal vez? También, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Cine? Caminata. ¿Televisión? ¿Cómo? Caminata. Bueno, estaría dentro de deporte, ¿verdad? Y dentro del gimnasio. Televisión. A ver, televisión, cine. ¿Ir de compras, tal vez? También, ese es bien bueno. Ok. ¿Qué hace en el tiempo libre? Lo relacionado a los hobbies, quizás. Ok. ¿Qué contenido busca en las redes sociales y en internet? Diversión, recetas, ejercicios. ¿Qué más? No sé qué más. Documentales. Documentales. Veamos. Ya estoy sudando. ¿Por qué? Para estar inventando nunca he hecho. Vamos a ver. ¿Qué más? No sé cómo se llaman cuando salen de casos que no se resuelven. No sé cómo se llama eso. Investigaciones. Ah, sí. El CSI, ¿verdad? Algo así se llama, ¿no? Ah, el FBI, ajá. El CSI, no sé qué, dicen. Las series. Noticias. Series de... Noticias. Etcétera. Ok. Vamos a ver. ¿Qué hace con su dinero? Compra. Compra. ¿Qué es lo que compra? Por ejemplo, utensilios para cocina. Okay. Ropa. Para cocina. Perfume. Ropa. Artículos para el cuidado personal. ¿Qué más? ¿Qué más? Zapatos, literatura. Zapatos, literatura. Okay. De todo lo que a uno se le ocurra puede poner ahí. Ok, lo único que eso que se le ocurre es muy amplio, tiene que ser un poquito más específico. Vale, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué marcas posee? Hablando de lo que queremos vender, ¿verdad? La competencia. O lo que podría tener algo relacionado a. ¿Qué marcas posee? Alpapar. Vuela. No sé, cosas de belleza. Ok. ¿Qué marcas anhela? No sé qué ponerte. La marca de Opi de las uñas. Ok, buen punto. La marca de Kerastase también. Ok. Podría ser. Espérame que esta cosa se trabó. Las compañeras pueden ayudar también, ¿verdad? Pues sí. Marcas de maquillaje. Vaya, veamos. Estaban diciendo por ahí que Kerastase, Opi, ¿verdad? ¿Qué otra? Marcas de maquillaje. Como cuál, Maybelline, tal vez. ¿Usted? Hay un montón de marcas. ¿Cuál? Podría ser esa también. Vogue no es marca de cosméticos, ¿cómo no, verdad? Sí. Creo que sí. Maybelline, L'Oreal, Mary Kay, Evel, La Seiso, como depende también del cliente, porque pues hay más caro, vea, que este Lancome, o sea, pero depende de la capacidad que, o no sé cómo va a venderlo. O sea, la de Clinique, esa Clinique, pero son como que más. Muy cara. Y así es como vamos creando diferentes perfiles de clientes, ¿verdad? Exacto. Esa sería la segmentación, ¿verdad? Correcto, así es. Esa sería la segmentación, profe, o sea, licenciado. Sería como que ahí estaríamos segmentando ya el producto o los clientes. Los clientes serían, ¿verdad? Ahorita estamos viendo los perfiles de los clientes, ¿verdad? El perfil del buyer persona. Este puede ser uno. De ahí podríamos crear otro después. Sí, otra buyer persona. Con otras características diferentes. Podemos tener varios buyer personas. Y ya vamos a ver por qué. Okay. ¿Dónde compra? ¿Dónde le gusta comprar? Allá por metro. ¿En línea? ¿En línea? ¿En línea o en las revistas? Catálogos. Okay. La mayoría es de esas marcas, sí, vea, vienen en catálogo. Sí. Catálogo. Aunque hoy en línea también se podría. Ajá, al WhatsApp. Exacto. Para que uno de ahí los pero igual son catálogos. Sí. ¿Cuánto gasta? Todo el aguinaldo dejan ahí. $500. No, pero ¿cuánto es gastará? Lo malo, profe, que uno gasta más de lo que gana. Sí. Sí. Pero digamos unos 250. 250, no, va. Ok. Acuérdese que está ganando 300, entre 360 y 500. Pero digamos que como se reparte la quincena, ¿verdad? Claro. Va a estar 200, póngale. 200, va. Porque tiene hijos también. Ajá. ¿Será que gasta mensualmente 200 en cosméticos, zapatos y todo eso? Sí, hay mujeres que sí lo hacen. Ok. Dejan de comer. Hay que hacerse retoque, hay que hacerse retoque de las uñas. Las uñas, eso es lo que más, las manos son como $50. Ah, y las pestañas también. Cierto. Sí. Y la depilación. Y ahora las cejas también. Cabal. Ay, no, qué caro. Es caro ser mujer. La belleza es cara. No podemos conseguir dinero porque no nos pueden mantener. Terrible. Vamos a ver. Terrible. Cierto. Por eso me divorcié, dice el licenciado. No, no fue por eso. No, no fue por eso. Gracias a Dios, no fue por eso. Qué terrible. Sí, ahí. Lamentablemente, pues, nos separamos porque no nos llevábamos bien. Ni modo. Ahí en deudas, profe, serían como, por ejemplo, pagos de agua, luz, teléfono, todo eso. O, no. O, digamos, si tuviera alguna deuda, alguna tarjeta de crédito, algún préstamo. Y entonces hay que poner tarjeta de crédito. Si usted considera que dentro del perfil tendría eso. ¿Sí o no? No sé. Yo creo que todo el mundo está endeudado con las tarjetas. Triste realidad. En mi opinión, profe. En mi opinión, profe, sí tendría tarjeta. Sí, eso abre más, abre un espacio más, o sea, es más amplio. En el caso que le pusiéramos que no. Es que depende del perfil, porque como cabal dice, la mayoría tiene, ya sea un préstamo o una tarjeta, cualquiera de las dos. Todos estamos en Bitcoin ahí. Sí, cabal. Algo inevitable. Bueno, vamos a ver. ¿Qué está buscando? Vamos a ver. Para empezar, ¿qué es lo que qué es lo que va a vender usted? Pues los servicios. Servicios de su salón de belleza. Ok. Sí, de belleza. Va. ¿Qué es lo que está pensando? Lo que serían tratamientos. Ampolletas, sí. ¿Verdad? Recibiendo ampolletas y todo eso. Sí, o sea, básicamente todo el servicio salón de belleza. ¿No? Ok, porque podría vender solamente un producto o un servicio específico. También se podría. Pero hagámoslo. Entonces, podría Son productos de belleza. Sí, productos de belleza. Hay un detalle, esto, hay un detalle, un paréntesis, hay un detalle que usted tiene que tomar muy en cuenta al momento de lanzar la campaña de marketing digital. Y es que tiene que lanzar el producto o servicio que más se vende. ¿Por qué razón? Porque ese es el gancho que va a tener para después venderle otra cosa, ¿sí? Porque muchos cometen el error de decir, mira, esto no se vende, lo quiero vender en línea. Posiblemente se le venda, posiblemente no, ¿sí? Pero sí es la recomendación publicitar el producto o servicio que más se vende. De todo lo que la gama de productos y servicios, lo que más buscan es lo que tiene que publicitar. Porque después, cuando ya es cliente suyo, es más fácil venderle lo demás. ¿Sí? Ahorita lo que nos interesa es que vengan. ¿Sí? Y ya cuando vengan, ya yo le ofrezco el producto que sé yo, pues que no vendo o que me cuesta vender. ¿Cómo? Hay que tener variedad, le digo. Claro, por supuesto. Claro que sí. En este caso se podría promocionar lo que fuera, digamos, cócteles o cuestiones para queratina de lisado, cosas así. Sí, ahí, no sé, usted es la experta. ¿Qué es lo que más le busca? Es lo que tiene que publicitar. Lo que más busca, bueno, yo no sé, pero las pestañas hoy están así que... Ah, el alisado de pestañas, algo así que se llama, ¿verdad? De hecho, el otro año pienso inaugurar eso aquí, lo que son de lifting y de... Ah, sí. El lifting de pestañas, ya me acordé, el lifting de pestañas. Sí. Okay. Eso. Hasta, los hombres andan acolochados, licenciado. De veras. Sí. En serio. Sí. Qué terrible, pues. Está bien. Depilación de cejas también, los hombres se las hacen bastante y las mujeres. En serio. Bueno, de las mujeres sí, pero los hombres también lo hacen. Sí. Interesante. Depilación corporal, pero... Ajá. Ah, sí, hasta eso sí se pintan ahora el pelo, hasta sí. Se lo pintan ahora también hay para ellos. Ya salimos coquetos, pues qué barbaridad. Para Mayra mejor. No, pues sí, venga. Excelente, vaya, vamos. Excelente. Mire, cuando estuve cipote, sí me pinté el pelo, me hacía rayos. Le cuento. Sí, ya después me quité. Ella cuando tenía mis 18, 20 años. Pero yo creo que es cuestión de cultura, porque si usted quiere verse el pelo azul, usted pínteselo azul. O sea, creo que cada quien tiene que elegir cómo se siente bien. Yo no lo veo mal en un hombre que se pinte el cabello. Quiere andar con rubio, que ande rubio. Quiere andar con blanco, no. Que ande blanco. Yo no lo veo así. No se mira mal. Creo que es cuestión de machismo, quizás, de los hombres y la cultura que tenemos, porque yo no lo siento. Hasta... No lo siento raro, o sea, no sé, pues no sé, como cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero respetando, ¿verdad? Pero de esa edad, las que ven eso mal, que dicen, ah, se me ha pintado el pelo, ya es del otro chico. Pero cabal, ahora hay mucha juventud que busca eso. Exacto, oye, ya la cosa cambió, ya no es como hasta mascarillas usan los hombres realmente. Es cierto. Se cuidan más que uno. Pero yo siento que es normal, porque es cuidado personal, o sea, yo, ¿por qué no vea? Correcto, claro. Es estética. Por supuesto. Yo prefiero ver un hombre limpio, aseado, bonito, cuidado. También son bonitos los que trabajan en el campo y se ensucian, pero, o sea, cuando está en su casita que esté aseado, ¿ves? O sea, sí. Siento yo que es cuestión de cultura, quizás, ¿ves? Sí, eso sí, tiene que ver mucho la cultura en eso. Bueno, pero ya sigamos avanzando. Las cejas promocionemos. Las cejas, vaya, pues vamos a ver. ¿Qué le está pasando a tu cliente ahora mismo? ¿Está buscando qué? Verse radiante de su cara, como es la cara de uno, la cara. Verse mejor, ¿verdad? De sus pestañas. ¿Cómo se siente al respecto? ¿Cómo se siente al respecto? El cliente, sí, estamos hablando del cliente. ¿Cómo se siente al respecto? ¿Está buscando verse mejor? Hermoso. De sus pestañas. ¿Cómo quiere sentirse? ¿Se quiere sentir como? Hermoso. Hermoso. ¿Sí? Ahorita se siente insegura porque no las anda iguales y andante siempre tres pelitos. Ok. Hermoso, diferente. Profe, y la palabra ahorita existe en el diccionario. Sí, sí existe. Hermosas. Ok. Sí puse hermosa porque el perfil es de una mujer. Vamos a ver. Okay. Sí. ¿Cómo puede darle la solución? ¿Cómo puedes darle la solución a su problema? Respecto a sus emociones. Pues a darle seguridad, belleza, tranquilidad. Seguridad. ¿Seguridad en qué sentido? ¿De que va a ser buen producto o que ella se sienta segura? Que ella se sienta segura de como mujer. Okay. Que se va a ver hermosa. Autoestima. Okay. Autoestima. Autoestima alta. Okay. No hemos pasado lista, ¿verdad? No. Antes que otra cosa pase. Ya se fue a dormir esta gente, ya no me habilitaron aquí el WhatsApp. Bueno, pero en cuanto me lo habiliten, se los mando, chicos. Ok. Profe, ¿y usted cómo aparece en el WhatsApp? ¿Yo cómo aparezco? Pues no sé cómo aparecería. Como mi nombre. A otro compañero le escribí por quererle escribir a usted. De veras. Ah, no, si usted me escribió. No era usted. Oh, no. A ver. Si usted me escribió, ahorita lo acabo de escribir. Pues ahí le voy a enseñar lo que hice, pero como no trabajé en el logo y me vi que una compañera mandó eso de Canva y para mí eso es nuevo, me gustó y hice una cosita chiquita. Ah, ok, perfecto. Hoy es miércoles 7, ¿verdad? Aida, Marisol. Presente. Vamos a ir rápido, chicos, porque es tarde. Ruth, Ana Ruth Fuentes. Ana Ruth. ¿Está? Presente, licenciado. Ok, sí está. Ana Mendoza, Ana Yanira. Aquí, presente, profesor. Perfecto. César Augusto Pérez. Augusto. No está César. Bueno, Claudia Lisset. Presente, licenciado. Ahí le mandé mi logo. Por el... Ah, ok, sí. Ya estoy viendo. Gracias. Ok. Crisia Chávez. Patricia Chávez. Bueno. Fernando. Presente, buenas noches. Buenas noches. Francisco Alejandro. ¿Está Francisco? Gabriela Guzmán. Buenas noches. Ah, como no, sí está Francisco. Buenas noches, presente. Excelente, Frank. Gabriela. Elizabeth. ¿Está? Bueno. Gladys Sofía. Presente. Perfecto. Gloria Elizabeth Linares. Buenas noches, presente. Buenas noches, Gloria Ericelda López. ¿Cómo está Gloria López? Jesús Arnoldo. Presente. Ah, pues sí está Gloria. Presente. Perfecto, Jesús, no hay problema. Kenia Martínez. Aquí estamos, presente. Excelente. Mayra. está, ¿verdad? Noé, Nehemías. Presente, profe. Perfecto. Nuri. Nuri Mabel. Presente. Muy bien. Oscar Baltasar. Oscar. ¿No está? Ok. César Pérez, aquí está, me está diciendo. Perfecto. César, ¿dónde está? Estoy, profe, presente. Ah, ok. Perfecto. Oscar Baltasar, ¿no está? Patricia Lice Romero. Presente. Muy bien. Ricardo Avelar. ¿Está Ricardo? Rosibel Hernández. Presente. Está Ricardo. También Rosibel. Bien. Estefanía del Carmen. Presente. Bien. Xiomara Belloso. Xiomara. Xiomara Ábrego. Presente, Eli. Ok. Yesenia Guadalupe. Yesenia. Presente. Presente. Ok. Francisco Olivares. Presente. Bien. Marcela Patricia. Presente. Y David Alejandro. Presente. Perfecto. Ok, bueno. Licenciado, ya vi, me acaba de levantar Crisia. Crisia, ok. Espera que terminar. Permítame. Crisia, ahí está. Perfecto. Apuntada. Gracias. Bueno, vamos, seguimos. Muy bien. Antes de seguir con el perfil, quiero que veamos algo de la metodología Inbound. Ya vamos a continuar con eso, solo rapidito. ¿Qué es la metodología Inbound? Es lo que se le conoce como marketing de atracción, ¿sí? El marketing digital es una de ellas, ¿sí? Y casi todas las herramientas digitales que se pueden utilizar es marketing de atracción, casi todas. Conocido también como efecto pull de marketing. O marketing de seducción. Consiste en atraer al cliente al producto y servicio a través de un embudo de ventas automatizado, ofreciendo una oferta irresistible al prospecto ya precalificado usando internet y redes sociales. Eso es básicamente lo que es la metodología Inbound Marketing. Y se me trabó la presentación. Ya se va a estar. Ahí está. Y esto es básicamente un funnel de... Este es un funnel. ¿Qué significa funnel? Funnel significa embudo en español. Entonces, el funnel de conversiones básicamente son tres partes. La conciencia o conocido también como reconocimiento, la consideración y la decisión. También como es conocido como conversión también. Reconocimiento, consideración y conversión. Okay. Entonces, este es un embudo de marketing de atracción. Entonces, todo empieza aquí con la conciencia, es decir, que, o reconocimiento, que no saben que existe y de repente ya empezaron a saber que usted existe. Esta parte del embudo. De ahí viene la parte de la consideración, es decir, que ya comienzan a buscar información o usted le brinda información y dicen, ok, tal vez les compre, tal vez pruebe, tal vez no pruebe. Y por último está la decisión o la conversión, donde el cliente ya dice, ok, sí, le voy a dar que sí. Entonces, ya esto ya es una conversión. ¿Ok? Entonces, digamos acá, ¿verdad? Esto nada más para que sepan de qué trata lo que es la metodología Inbound y lo que es el embudo, el funnel, ¿verdad? Hay varios, y ya vamos el día de mañana vamos a ya ver un poquito más a profundidad esto, que hay diferentes tipos de funnels. ¿Sí? y el que nosotros vamos a hacer es el que se llama el funnel mínimo viable. ¿Sí? El funnel mínimo viable. ¿Okay? Bueno, pero sigamos acá en el perfil. Que se sienta segura como mujer y mejorar su autoestima. Expectativa. ¿Qué sueños o anhelos subjetivos tiene el cliente? A ver. Hola. ¿Me oyen? Hola. Ajá. Se fue para la otra clase. Sí, lo estaba viendo. A ver, ¿qué expectativa? Suena bien en el hecho de sentirse exclusiva. Como uno hace personalizadas las cosas, entonces sí tiene exclusividad. Ok, entonces sería acá, porque esta es la promesa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Que se sienta segura, exclusiva. Uh-huh. Okay. ¿Qué sería expectativa? ¿Cuál es la expectativa? ¿Sí? ¿Llamar la atención, tal vez? Ser el centro de las miradas. ¿Cómo? Ser el centro de las miradas. Sí, acentuar pues sí. La belleza. Sí. Ok. ¿Qué más? Resaltar más la belleza. Resaltar más tu belleza, algo así. Porque ya todas somos, ya todas somos bonitas, nada más estamos casados con pobres. Mira, así como dicen, no vemos mujeres feas sino mal arregladas. Sí, he oído otro que dice, no hay mujer fea, solo hombre pobre, así. Marido pobre, dicen, marido pobre. Cabal. Los pobres compañeros, ninguno habla. Sí, nadie opina. Pobrecito. Al pobre licenciado han dejado solo. Cabal, me han dejado abandonado aquí. Hoy casi he oído que dicen. Y dicen que en Colombia tienen también un dicho que dice que ay, que no hay mujer, como dice que no, que el que quiere buena mujer tiene que tener dinero y no estar de ocioso, trabajar porque tiene, que si no es, la hace. Porque como en Colombia las operan, ¿va? Y las hacen de todo. Es cierto, y hay buenos médicos, hay de liposucción y lipoescultura. Y venden paquetes, incluye la operación, la estadía, el boleto, la cuidada, todo. Es cierto. Por eso es que dicen que ellos manejan eso, que no hay que estar de ocioso, hay que trabajar, porque si no la tiene, la hace, pero la hace como él quiere, a su gusto y es hermosa. Es. Ahí se da mucho el turismo médico, que es exactamente eso, el turismo médico. Tienen todas cuadradas. Rafa podría ser ahí resaltar sus rasgos de belleza. Ok, también resaltar sus rasgos. En vez de más la belleza, sus rasgos de belleza. Rasgos, que no me acuerdo, con Z o con S, digamos. Con Z. Con Z, ¿es verdad? Sí. No, con S. No. La primera, rasgos. Con Z. Y belleza. De belleza. Ya son las 9, profe. Ya son las 9, ¿cierto? Ok. Ya ahí habló, pero se hablaron. Solo para eso le hablaron, licenciado. No, ahí lo dejaron solo, Martín. No, licenciado, no se deje. Qué terrible. Dijeron, ya vámonos, ya terminamos esto. Ok. Bueno, dejamos hasta acá, chicos. Continuamos pues el día de mañana. Terminando esto, explicamos un poquito más la metodología Inbound y qué más. Vamos a ver también los tipos de funnels, porque hay varios tipos de funnels que uno puede hacer, ¿verdad? Así que llegamos hasta acá. Okay. Yo sé que ya tienen que ir a la clase de inglés, así que cabal. Bueno, chicos, un gusto entonces. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Adiós, licenciado.